estés aquí con nosotros. Y también su mamá, Giovanna, que está por ahí. Pero vamos a contextualizar. Jeremías Coto es un niño uruguayo que le mandó una carta al presidente de la República, Luis Lacalle, y Luis Lacalle lo llamó por teléfono. Jeremías es un niño de la ciudad de Sarandí del G, tiene 12 años y padece de hemofilia de tiempo más severo. La hemofilia es una enfermedad hereditaria y consiste en la dificultad de la sangre en coagularse adecuadamente. Bienvenidos a ambos, es un placer recibirlos. ¿Cómo están? Un placer estar en su programa. Bueno, como imaginan, estamos bien, estamos felices. Y bueno, creo que Jeremías logró su cometido, que era llegar al presidente de la República. Y bueno, y pedir un mejor tratamiento para todos los uruguayos. Jeremías, ¿cómo se te ocurrió escribirle la carta? ¿Cómo fue esa iniciativa que tuviste? Yo veía que otros niños para el Día de la Hemofilia hacían cartas o hacían videos y a mí se me ocurrió escribir una carta para el presidente para pedirle un nuevo factor. Escribiste la carta y ¿cómo hiciste para que le llegara al presidente? ¿Se le hiciste a través de las redes sociales? Contanos eso. Yo le saqué una foto y unos amigos ya empezaron a compartir y ahí se viralizó y lo llevó al presidente. ¿Y cómo fue el momento ese en el que recibiste la llamada del presidente? Claro, primero es algo inesperado, ¿no? Claro. Porque no esperás que te llame el presidente de la República. Suena el teléfono y de repente es el presidente. ¿Qué sentiste? Yo sentí emoción, pero con la que más charló fue mi madre. Ajá. Pero ¿atendiste vos o atendió mamá? ¿Quién atendió el teléfono? Primero atendió mamá para preguntar quién era. Después le dijo que si me podía pasar... O sea, el presidente le pidió a mamá que si le podía pasar el teléfono a mí y yo agarré el teléfono, le dije hola y ahí me empezó a contar. ¿Y qué te dijo? Me dijo que cuántos años tenía y todo eso y que si le podía dar datos del nuevo factor era excelente, si le podía dar más datos. Claro. Giovanna, cuando vos atendiste el teléfono, ¿cómo fue? Te dicen, hola, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento del día. Soy el presidente Luis Lacalle. ¿Vos qué dijiste? Me dijo, buenos días, ¿podría hablar con Jeremías? Y bueno, viste, cuando vos decís, creo conocer esta voz, pero no puede ser. Como que no te daba tiempo a caer, entonces, Jere, teléfono para vos. Y bueno, cuando Jere tomó el teléfono y empezó a conversar con él... Ya en el brillo de sus ojos ya me di cuenta que era el presidente de la República. Giovanna, y contanos tu conversación. ¿Cuál es el pedido concreto que le están haciendo al presidente? Bueno, el pedido concreto es de Jeremías, porque esto fue una idea de que Jeremías, el año pasado él estaba en sexto y su maestra Luz les estaba a enseñar a redactar una carta. Entonces era una carta a un amigo invisible, a alguien que no conocían o algún amigo que ellos tuvieran que quisieran escribirle una carta. Y bueno, fue ahí que Jeremías el año pasado, cuando llegó a casa, me dice, mamá, escribirle a alguien que no conozco, a un invisible, creo que no tiene sentido. Escribirle carta a un amigo, creo que tampoco, porque hablo todos los días con mis amigos. A mí me gustaría escribirle al presidente. Y bueno, cuando surgió todo esto quedamos como, bueno, a ver qué le va a poner al presidente. Él se sentó, se tomó su tiempo, hizo su tarea y me dice, mamá, ¿te animás a fijarte si tengo faltas de ortografía? Cuando empecé a leer la carta no lo podía creer porque era increíble, era maravilloso lo que él pedía y los sentimientos que había en esa carta era increíble. Qué divino. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, él como que siempre dejó eso en su mente. Y este 17 de abril, cuando vio que todos hacían algo, algún aporte en el grupo de la Asociación de Hemofilia, él quiso aportar una nueva carta al presidente. Y bueno, fue así como surgió todo esto. Cuéntenos de esa segunda carta, ¿cuál es el pedido concreto? Y bueno, el pedido que hace Jeremías es, nosotros tenemos, que nos abastece en el centro, factor 8, que es el que está apareciendo en imágenes, el que se inyecta Jeremías, es un factor intravenoso que se pasa cada 8 horas
o sea, tiene una duración solamente en su sangre de 8 horas. Se lo pasa profilácticamente cada 3 días, 3 veces por semana. O sea que él se pasa y por 8 horas estamos cubiertos un cierto porcentaje. Porque si él, por ejemplo, se pasa en este momento, se pasa un factor y dentro de 4 horas él tiene un traumatismo de cráneo, de que se cae, se golpea la cabeza, bueno, tenemos que pasar más factor porque el que se pasó no nos está cubriendo un 100%. Claro. Entonces eso lleva a que no podemos hacer una vida normal, ¿verdad? Por ejemplo, jugar al fútbol es solamente mirar desde afuera de la cancha. Claro. Y aún así, con factor 8 con el que tenemos hoy en día aquí en Uruguay, igual no llegamos a tener 0% de sangrado. Tenemos sangrado espontáneo, tenemos sangrado por traumatismo, igualmente con el tema de la profilaxis. ¿Y a veces se le quita, por ejemplo, un poquito de protagonismo a esos 200 pinchazos, como dicen a veces. El niño, el chiquito, lo que piden es no pincharse tanto. Yo creo que no es solamente no pincharse tanto, sino lo que pedimos es tener una mejor calidad de vida. ¿Y hay algún tipo de tecnología o de situación, digo, que justamente mejore la calidad de vida, que esté al alcance, aunque sea más costoso? Exactamente, no es a nivel nacional que se tiene hoy en día, ¿verdad? No se tiene a nivel nacional. Pero sí sabemos de otros países que tienen la posibilidad de tener eso, que es un factor de larga duración, un factor sintético, que te duraría hasta 15 a 30 días sangre. Claro. O sea que pasarías de tener 0% de sangrado, tanto en espontáneo como traumatismo. Claro. Tenemos la historia de un nene de Chile que hace 10 años que soy amiga con su mamá. Él estaba hasta en silla de ruedas la mayoría de veces porque no podía ya caminar por sus tobillos. Y hoy el niño está juega al fútbol, salta en el trampolín, porque pudo acceder a este medicamento. Y en 2 años no ha tenido ni siquiera un sangrado. Bueno, o sea, esto tiene que ser prioridad entonces, ¿no? Realmente, como ¿cuál fue la respuesta del presidente? Y bueno, la respuesta del presidente para nosotros ya fue positiva desde el momento que él levantó el teléfono para llamarnos. Ya eso da la esperanza y da la certeza de que, bueno, de que hay alguien que está interesado en querer ayudarnos. Uh-huh. Ahora depende de un montón de circunstancias y, bueno, y de movimientos que hay que seguir haciendo y seguir trabajando desde la asociación, porque en esto no estamos solos. Contamos con la Asociación de Hemofílicos de Uruguay, que viene luchando desde hace muchos años. Y bueno, y mejorar, como te decía, la calidad de vida de 250 pacientes con hemofilia, donde muchos de ellos son niños. Claro. Y cabe acotar que, por ejemplo, la medicación nueva, esta de la que nosotros hablamos, es una medicación que es subcutánea. O sea, no tendríamos que pinchar venas. Desde el lugar que te puedo decir que hay niños de que es imposible a veces canalizar una vena. Entonces, esto erradicaría todo este tema de problemas de poder canalizarle las venas también. Sería subcutáneo un pinchacito mínimo, cosa que el niño sería algo como tocar el cielo para ellos. Totalmente. Bueno, eso es lo que todos deseamos. ¿Eh? Ojalá que sí. Ojalá que se cumpla. Mandamos un abrazo grande, felicitaciones, ¿no? 12 años haciendo esta acción y justamente teniendo este puntapié inicial, que por lo menos, como vos decías, Giovanna, nada menos que el presidente de la República está al tanto de esta situación. Lo sepa, claro. Así que ojalá que todo se solucione. Les mandamos un abrazo y un beso enorme. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, agradecerle a cada uno de los uruguayos que ha estado presente, que viralizó la carta, que hizo que llegara al presidente, a la Asociación de Hemofílicos de Uruguay, que está siempre pendiente de nosotros. Agradecerle a toda esa gente que se ha comunicado con nosotros, que a través de la carta de Jeremías nos han escrito personas que ni siquiera estaban registradas como personas con hemofilia de la Asociación de Hemofílicos y que hoy se encuentran con una luz de esperanza también. Un saludo si me permiten, un saludito a Ana, que tiene su nene Nahuel, que ha pasado por muchísimas luchas y, bueno, recién ahora se entera de todo esto
y ella nos decía que fue una luz de esperanza. Nos han escrito de Paysandú, personas con hemofilia, de Rivera, bueno, agradeciéndole a Jeremías, que en realidad Jeremías fue solamente la voz de los 250 personas. Totalmente, totalmente. Beso grande, gracias. Beso grande a los dos, muchísimas gracias, Jeremías. Este contacto. Que tengan buena jornada. Igualmente, gracias. Abrazo, saludos.